Teu desperts. <laughs> Ara eh, esperem que arribi la UT. Eh, jo tinc moltes ganes de sentir eh, les tres persones que, en, que ens acompanyen avui a la taula ho farem en castellà perquè eh, ells dominen dominen la llengua i serà més més fàcil. L'objectiu d'aquesta taula és eh, que tant el Rafael com el Maciu com la UT ens puguin explicar les dificultats que tenen per informar de da un conflicto político. Que seguramente la última cosa que os esperabais cuando llegasteis de corresponsales aquí es que os encontrarais con un conflicto político así, porque supongo que en vuestro caso, con temporalidades distintas, debe haber una, una percepción de lo que era la España post-franquista y cómo se había hecho la transición. Y en cualquier caso, eh, el estudio que, que hemos podido hacer aquí en la Universidad Pompeu Fabra para ver cómo vosotros habíais cubierto desde los distintos medios eh, europeos, en Estados Unidos, el conflicto político que hay en Cataluña desde desde hace un montón de años. En el periodo que está analizada la investigación que se ha presentado esta mañana, desde el 2010 al 2015. Uh, seguro que vosotros lo habéis seguido desde puntos de vista distintos y eso nos permitirá también a nosotros entender vuestro trabajo desde, desde otra dimensión. ¿no? Uh, esperamos a UTE y empezamos. Uh, a mí me gustaría que, que dialoguéis entre vosotros porque creo que, que es importante aportar uh, los contrastes y cómo os habéis encontrado en cada momento uh, de un proceso que tiene aspectos políticos concretos, hechos políticos, y luego tiene uh, estados de opinión mmm, y, y, por lo tanto, el seguimiento y el entendimiento de lo que estaba sucediendo en, en esa España que ha pasado también por unas elecciones generales y, y por el trauma institucional que representa el desprestigio de, de algunos partidos en el poder, tanto en Cataluña como en España. Acuciados por casos de corrupción que se están juzgando, con lo cual todo eso está en medio de, de, del problema político que tenemos también en, en Cataluña. ¿no? Con lo cual, a, a mí me gustaría saber cuál es vuestra relación con el gobierno español, con el gobierno catalán, con, sobre todo también con las entidades sociales de base, porque muchas veces cuando hablamos de, de la relación de los medios, especialmente escritos, que son los corresponsales que nos acompañan hoy, pensamos mucho en, en gobiernos y, y tampoco no sé si tenéis tiempo de tomarle el pulso a, a la sociedad, a, a las organizaciones diversas de la sociedad civil que se movilizan, que actúan y que son protagonistas de procesos como el que estamos viviendo, no solo a nivel político, sino también a nivel social, todo lo que supuso el 15M, lo que ha supuesto de dinámicas de movilización y reivindicación desde la crisis económica seguramente para los corresponsales os es más dificultoso tomarle el pulso a la sociedad civil que no a hablar con un portavoz de un gobierno ¿no? y a veces eso también la mirada la mirada sobre los problemas uh, resulta resulta distinta no que uh, Anata buscar Joana <laughs> ha ido a buscar a la fugitiva No sé si és sintomàtic el hecho de que... De Sí, el Tibel se ha abogado de la mesa. En qualsevol cas, a mi em posa molt nerviosa a començar tard les coses, o sigui sea, que com que a més a més portem 10 minuts de retard respecte al que hem previst, mmm, què fem? L'esperem? Fem-ho amb assemblea. La... Empezamos. Empezamos, no? Molt bé. Uh, ens acompanya com sabeu el Rafa Minder, és corresponsal del New York Times. Uh, mitjà que com sabeu, uh, s'ha ocupat en, en diverses ocasions de del nostre problema i ara comentàvem mentre parlàvem amb ell prèviament que fa molt pocs dies des del New York Times uh, uh, van fer una editorial de la qual no té cap responsabilitat, però que forma part del discurs evidentment que, que el mitjà fa ens acompanya el Matthew de Tallac el corresponsal de la Figaro i sí, comença... hem començat eh? i de Radio France i l'Aude Muller que és la corresponsal del nivell i que ara està arribant, ja m'espanyava que s'hagués fugat pensàvem que t'havies fugat en un intent de... No de... me dejé mis gafas <laughs> molt bé molt bé Pues a mí me gustaría, una de las conclusiones del estudio que, que hemos presentado en la Universidad Pompeu Fabra después de analizar un poco lo que lo que hemos vivido estos cinco años uh, mirando los periódicos es um, que el, el diagnóstico o el titular que, que, que se hace después de repasar lo que vosotros habéis hecho es... Que uh, entendéis como legítimas las reivindicaciones políticas de, del proceso en Cataluña, pero sin duda nos movemos en los marcos de, de lo que dice eh, constitucionalmente el Gobierno de España y por lo tanto de lo que es el enfrentamiento entre una legalidad y una legitimidad. ¿no? Yo creo que ese discurso, ¿creéis que es el que está en Europa en estos momentos o en Estados Unidos sobre el problema catalán? Si es que hay un alguna opinión formada sobre esta cuestión. Es decir, ¿qué, qué se percibe o cómo, cómo creéis que se, que se está leyendo el problema catalán uh, de puertas para afuera? ¿Como un problema económico? ¿Como un problema de legitimidades políticas? ¿O, o sencillamente como una reivindicación pasajera? Ute. Pues yo diría, eh, como las tres cosas, por un lado, desde el extranjero se percibe muy bien la importancia de Cataluña en el PIB español y lo que querría de España si Cataluña se fuera, o sea, prácticamente nada, ¿no? <laughs> o sea, o sea... Y luego, la legitimidad histórica sí se reconoce, o sea, se, re, se reconocen un poco los problemas que han tenido los catalanes desde siempre, sobre todo bajo el franquismo, eso sí lo sabemos. Ahora bien, dentro del proceso de la construcción europea, um, digamos que Cataluña quiera independizarse. Se ve de forma muy crítica en los medios conservadores alemanes, por lo menos yo escribo para Die Welt. Die Welt es la cabecera del grupo Springer. Seguramente sabéis que en los años 70, eh, cuando hubo eh, las protestas estudiantiles en Berlín, Springer era, eh, pues, digamos, el sinónimo de de, de todo lo que había que odiar, ¿no? la prensa machista, su, uh, um, oficialista, que uh, suprimía cualquier deseo de liberación. Y, en, y bueno, pues Velta ahora pues, han conseguido un poco liberarse de ese estigma. ¿no? Um, de todas formas, siguen siendo burgueses liberales y dicen en un proceso europeo que tenemos ahora porque vamos a tener dos estados en España, estamos en contra, eso dicen eh, los editoriales y bueno, y ahora mismo hemos hablado entre nosotros que los editoriales, los que redactan, pues muchas veces dicen otras cosas de lo que decimos los corresponsales, pero es un tema que vamos a tratar aparte. De todas formas, en Die Welt, pues mm, un poco están muy lejos están muy críticos también y dicen bueno de momento mientras no acada una cosa mayor no no lo sacamos ahora mismo eso es lo que pasa es, es interesante, uh, hay un, un punto que ahora uta ha, ha puesto encima de la mesa y, y eso será interesante que lo tratéis vosotros, la solitud, la soledad de los corresponsales aquí en relación a, a lo que ocurre en, en sus medios ¿no? y a veces ellos tienen que ocuparse de todas las cuestiones de actualidad que hay en un país, eh, muchísimas distintas. Y no pueden centrarse en una sola cuestión, y muchas veces en sus periódicos hay gente que escribe sin llamaros y decir, ¿esto cómo lo ves? No, porque ellos están en un rango superior, están en la central, están ahí, son en un plan fijo, súper cómodo, y se creen sin necesidad de decirlo. Muchas veces también por falta de tiempo, hay que decirlo todo, pero normalmente nos encontramos con la sorpresa de aquí pone algo que nosotros no estamos de acuerdo. Y si llamas y te quejas, te dicen, oye, pero nosotros en la sección de opinión somos independientes y no tenemos que informaros. Eso da nuestra diversidad en el diario. Tú escribes esto, lo que tú piensas, pero tú estás ahí y no lo ves de forma tan clara como nosotros desde Berlín. Y eso es el argumento que usan para no informarnos y decir otras cosas, en fin. Claro, seguramente esto es lo que sucede también en el New York Times con, con la editorial recién, ¿no, Rafael? Porque al final... Uh, ellos escriben una editorial y no te consultan a ti uh, sobre cómo ves las cosas, ¿no? no es así, es. Uh, hay, yo creo que aquí es bastante difícil entenderlo porque la independencia entre gestión, dirección, redacción, en mi opinión, se ha perdido en gran parte, y, pero Sí, en el caso concreto sale una editorial. Yo me entero porque hay un diluvio de. Tweets. De tweets uh, diciendo cosas más o menos agradables uh, para empezar un fin de semana. Y, y nada, por otro lado, puede ser uh, bien informado o no, pero lo, yo lo valoro también porque, porque si hablamos de cómo se ve un problema desde fuera, pues una editorial es realmente desde fuera. Yo siempre cuando me dicen cómo ven los americanos el tema, yo digo, es que yo vivo aquí, yo paso todo mi tiempo aquí, no tengo ninguna conexión con la realidad americana diaria. Entonces, la vida del corresponsal no es una vida de alguien que está siempre hablando con su gente viviendo en su país o en mi caso en un país que ni es mi país. Es mucho más una vida parecida a la de cualquier uh, ciudadano de, de Sevilla, de Madrid o de Barcelona. Es decir, yo, yo tengo una vida aquí desde hace unos años. Entonces, la realidad que yo ve, vivo y, y estoy contando es, es bastante local. Con una, un intento de hacerlo comprensible para gente que no está aquí. Claro. Eso es la parte. Eso es mi contribución. Y sacarme un poco del tema local y pensar. Desde un punto de vista de alguien que no está metido en el tema, ¿qué podría ser interesante aquí? Claro, a nosotros nos cuesta, en el caso del EFIGARO, no, en el caso del Diebel, porque del futuro de Europa depende en parte de cómo acabe una parte del problema que tenemos en, en, en España con Cataluña, ¿no? Porque al final, como decía muy bien UTE, hay un 25% del PIB en juego, ¿no? Un poco en el, menos. un 23,8 o. Bueno. 7. Bueno. Es igual, una cuarta parte importante del PIB. No lo voy a poner en los términos que lo ha puesto Ute, pero España sin duda tendría dificultades en Europa, Cataluña sin duda también, pero ahí hay un problema económico de base que desestabilizaría en parte esa Unión Europea como la conocemos hoy. Por lo tanto, es normal que Francia o Alemania o Italia se interesen más que Estados Unidos. ¿no? Bueno, yo. yo... Creo que el tema catalán desde Estados Unidos es muy parecido al tema de la crisis. Es decir, la gran pregunta americana es siempre hasta qué punto funciona Europa, Europa como unión. Uh -huh. Y con una gran duda, pero es una duda antigua que ahora vemos de manera muy clara con, la, con, con Donald Trump, que tiene ahí más que una duda, él, él lo tiene claro que no funciona. Y entonces, cuando ocurrió la crisis, de, era el típico juego de dominos que les encanta a los americanos. Empezó en Grecia y ya sabían que iba a ir a otros sitios. Entonces, cuando llegó a Irlanda, dijeron: Pues eso lo, lo sabíamos. Luego llegamos, llegamos a Portugal, eso. Y España era como el punto clave. Es decir, España, más, una economía más grande que los tres otros juntos. Eso no lo, no lo aguanta Europa. Si se cae España, se cae el proyecto, por lo menos económico o monetario europeo. Entonces eso, eso era la misma visión. Ahora, con el separatismo, hay también una pregunta, es decir, ¿hasta qué punto los, los distintos pueblos de Europa realmente comparten esa identidad europea? La mayoría de los americanos creen que no la comparten, que siguen siendo naciones muy distintas. Entonces, cuando se ve un problema como Cataluña, se analiza así también. Es decir, eso va a ser un gran reto, igual que lo ha sido a nivel económico los países que acabo de mencionar. Va a ser un gran reto, porque si ahí empieza y, y, y tenemos Escocia y qué sé yo, pues es un poco la, la, la pregunta clave para ellos. ¿Europa va hacia más fragmentación o más unión? Y no tienen todavía la respuesta, y ni, ni lo tienen los mismos europeos, creo. Es decir, han pasado de, de, un, de una depresión descomunal uh, hace un, un año, ahora un momento de euforia por la victoria de Macron, ¿Eh? de manera tan rápida que yo, yo me quedo un poco con dudas sobre ambas posibilidades. O sea, tú ves injustificado el entusiasmo. Y, y yo no creo que un, la llegada de un presidente se, puede tener un impacto profundo ni, ni sobre su país, y, ni mucho menos sobre un continente en, en, en unos días. Y estamos todavía hablando de un presidente que a, acaba justo de, de ganar. A elecciones parlamentarias. Uh -huh. De momento estamos en palabras, no estamos en acciones. Uh -huh. Entonces, no, no estoy diciendo que, no, que Macron no puede hacer cosas, pero he visto varios políticos en mi vida que han llegado con muchas promesas y han hecho muy poco. Mm. Macio, uh, desde Francia, desde Francia ¿cómo, ¿cómo lo seguís? Si lo seguís uh, con la misma perspectiva que ahora nos contaba Rafa o, o, o Ute... Eh, en ese sentido más uh, de proyecto europeo, ¿no? Porque Francia también al, la crisis decía ahora Rafael, uh, to big to fail España, uh -huh. to big to fail, pero uh, Francia estaba a punto, uh, o sea <laughs> Francia tampoco tenía una situación económica maravillosa y uh -huh. tenía sus propios problemas y el entusiasmo seguramente de Macron de la victoria de Macron tiene que ver con, con la no victoria de Le Pen, uh -huh. tanto y el problema catalán es muy secundaria en Francia, ¿no? Depende cómo se mide. Eh, esta mañana, mientras estaba en la de, miré un poco qué había escrito, o sea, cuánto había escrito en los últimos 12 meses, ¿no? Sí. Eh, ya imaginé que esta mañana tendréis estadísticas, pero esta es mucho más casera. Pero por ejemplo, en el en Figaro envié, puede parecer poco, pero 54 crónicas sobre cosas que ocurren en España de esas nueve sobre eh, el independentismo en Cataluña. ¿no? Entonces, eh, pues uno, uno de cada seis, no está mal. O sea, puede ser que sea el tema más, más recurrente. ¿no? ¿En, ¿En años dices? En, en los últimos 12 meses. Ah, en 12 meses. Eh, en la radio el ratio es la mitad, o sea, 14 de 158. Pero bueno, es un, es un tema que se sigue bastante. Y luego hay otras cosas de Cataluña. En la radio hay un, hago deportes, entonces hay muchas cosas que son de, del clásico. De, hablas de fútbol, más del Barça ¿no? que del programa claro, político. Efectivamente, sí. Entonces, de, dentro de, los, de, de las noticias que mando yo, eh, tienen una importancia numérica bastante, bastante fuerte. Eh, dentro de que es una sección de internacional de un periódico, eh, no tanto. Es decir, a ver, eh, vivimos en un mundo en el que hay unas guerras tremendas en Siria, en el que un país sale de la Unión Europea, en el que un presidente totalmente imprevisible llega a la presidencia de la primera potencia mundial. Pues lo siento mucho, pero Cataluña pasa después de todo eso. Claro. Para, para venderse pues es bastante complicado. ¿no? Eh, entonces creo que tiene una importancia relativa. O sea, dentro de los temas europeos tiene cierta importancia y dentro de los temas. España, del Estado español, como se quiera llamar, tiene una importancia mmm, bastante grande. ¿no? Eh, luego, cómo se mira a nivel de legitimidad y tal, eh, y yo, bueno, va a parecer un poco tópico, pero yo intento contar lo que veo, no, no entro en legitimidad ni lo que se pueda, lo que se deba, eh, para eso están los editoriales, efectivamente. Yo, a, a mí, me han, alguna vez me han pasado un editorial diciéndome, pero casi por, no sé, por por amistad o por precaución, un jefe diciéndome, bueno, voy a firmar esto, eh, porque en periódico se firma en los editoriales, eh, mira si hay alguna tontería, si me equivoco en una cosa, entonces yo no miro la opinión, digo, bueno, esto esta es tu opinión eh, es algo personal, pero si, si veo una, un error factual, pues se lo digo, y, y así, pues ya que tienes un especialista y que lo pagas para eso, pues lo, lo, lo utilizas, ¿no? Eh, pues la opinión de Luciago, por ejemplo, es bueno, no, no es muy original no es que eh, hay un bloqueo y creo que es una cosa que, que desde otros sitios eh, cuesta entender ¿no? eh, y hay un bloqueo por una voluntad de celebrar una consulta o un referéndum por una parte eh, diga lo que diga la Constitución y por otra parte hay eh, un rechazo a, a, a ese voto, ¿no? Y es la, la conclusión de los editoriales de Los FIAO en los últimos años han sido, bueno, pues, que encuentren una vía de diálogo, ¿no? por eso digo que no es muy no es muy original ¿no? y es un poco entre de, de entre dos ¿no? Eh, y, y no entran mucho mucho más allá no decir si, de si con esta constitución se puede o no eso ya pía bastante lejos es bastante complejo y, y lo que me cuesta explicar es es dónde estamos ¿vale? dicen pero pero no querían votar no han votado ya o sea oh, pero hace tres años no había un referéndum esto qué es ahora en qué se diferencia y, y, y hay un efecto de un poco de también de cansancio de decir bueno pues ya con el tema catalán o sea nos dicen que van a votar llevan años diciéndolo y, 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 y no sabemos si han votado o no eh, Y entonces em, empieza a ser bastante complejo en, entramos en discusiones y decir bueno es un es, es vinculante no es vinculante es oficial no es oficial es legal no es legal y bueno para mí es fácil porque lo sigo no día a día pero no todas las semanas no pero para un lector siempre lo tienes que volver a ubicar en Cataluña la región, casi se llama en francés, la comunidad autónoma que más aporta al PIB o de las que más, eh, con un porcentaje importante de independentistas según los sondeos, entre el 45 y el 55, eh, y explicar, volver a explicar que por otra parte hay un gobierno que eh, según su lectura de constitución pues responde que no se, que no se puede. Uh, contadnos, uh, ¿cuáles son vuestras fuentes habituales? ¿Cómo se informáis? del conflicto en Cataluña? ¿Quién os contacta? ¿Quién os quiere mostrar el relato? ¿Y qué relatos alternativos buscáis vosotros para tener el dibujo de que no se utilice ni el gobierno español ni el gobierno catalán para daros su visión de la cuestión? ¿no? Ute. Pues yo me informo, pues primero, a través de um, La Vanguardia y el periódico y, y, bueno, pues un poco contrastando los medios. Luego, desde luego, vamos muy bien informados por uh, el Diplocat y también muchas veces um, en el Instituto de la, de la Generalitat del Blanquerna, en la Gran Vía, hay muchas veces como reuniones donde nos explican un poco el trasfondo, la cuestión, y desde siempre, ¿no? siempre desde hace muchos años, nos convocan para explicarnos un poco el contenido. Y, y luego, claro, nosotros estamos en Madrid, no vivimos en Barcelona y desde luego necesitamos gente que vive aquí. Entonces yo tengo un amigo que es periodista que siempre me da contactos. Oye, llama a este, qué tal, que tiene una librería y este ha sido muy independentista y ahora ya no lo es o lo que sea. Entonces yo hablo con la gente y cuando estoy aquí en Barcelona, en Cataluña en general, intento verlos para más adelante contactarles, le saco una foto, y bueno, y claro, el gobierno en Madrid no hace falta que lo llamemos, porque sabemos por la radio, yo escucho todo el día Radio 5, todo noticias. Y bueno, yo sé exactamente cada frase que dice Soraya Sanz de María, yo ya podría coger su puesto directamente porque sé exactamente lo que viene ahora. Tantas veces la escuché en la radio, con lo cual, bueno, es como como lo cubrimos un poco. Lamentablemente estamos muy lejos. Y quería añadir una cosa más sobre la, el interés que despierta, especialmente en Alemania, eh, Mathieu ha dicho ya: Siria, el presidente. Nosotros también tenemos muy pendiente el, el tema turco, porque en Alemania hay 3 millones de turcos. Erdogan se ha ido un poco a su. Pues está derribando bastante, no se sabe muy bien lo que quiere. Nuestro corresponsal en Turquía, Denis Yücel, lleva en la prisión de Istambul ya dos meses. Entonces, si tú llamas y dices, me parece que hoy sería el día para un poco lo de Cataluña, escribir algo, porque dicen, mira, Ute, está muy lejos ahora mismo, o sea, realmente la actualidad internacional ahora es eso, pero bueno, estamos ya como nos informamos, solamente quería añadir esto en, en mi caso. Bueno, esas son mis fuentes. A ver lo que me dicen mis colegas. <laughs> no, es interesante para saber un poco hasta qué punto sentís uh, suficientemente informados por las vías oficiales y, y hasta qué punto intentan utilizaros, ¿no? Porque esta es una batalla uh, también por la internacionalización del proceso, que tiene que ver. Con, con el retrato que vosotros hacéis a través del New York Times, de, de Radio France, de Le Figaro, de Diebel, de, de todos los medios que, que retrata también este estudio, ¿no, Rafael? Sí, um, tengo que decir que España es un país muy fácil para trabajar. Uh, el acceso es muy abierto. Uh, no he encontrado ninguna dificultad. Entonces, en, es, en general, es por falta de tiempo me llegan muchísimos correos de gente que a veces conozco y a veces no, que quieren explicarme la verdad, ¿no? Como, qué, ¿Qué está pasando, ¿no? Y de am ambos lados. Es decir, yo siempre digo, cuando uno va a un país, al final se encuentra con una situación donde hay unos temas que son muy sensibles. Y cualquier cosa que uno va a escribir sobre esos temas despierta mmm, atención o, o más. Y en España yo podría decir que hay por lo menos cinco o seis donde ocurre eso. ¿no? Se puede escribir sobre la monarquía, sobre los toros, sobre el fútbol, sobre Franco, sobre el País Vasco, sobre Cataluña. Todos esos temas, cualquier cosa, llega a, a ser un, un tema de, de discusión. A, hoy en día, a, mucho más abierta por Twitter, por la, las redes, pero y, y, igual cualquier lector me puede escribieron un correo dando solamente al artículo, y muchos lo hacen. Entonces, um, eh, luego las, fu las fuentes. Yo te, la, la, la ventaja de estar en un sitio es que, que eso se construye. Es decir, yo, cuando yo llegué aquí, yo llegué con la idea que el tema separatista era un tema vasco. O sea, había estado en Asia, estaba bastante lejos de, de, de cualquier tema de la península ibérica. Y yo venía con que uno de mis temas va a ser si al final habrá una tregua de ETA o no. Y fue así, pero durante poco tiempo. Tampoco llegué aquí pensando encontrarme con una crisis financiera como la del 2012. Entonces uno se adapta, pero también construye. Y, y después de unos años ya, ya creo que tengo buenos contactos y, y capacidad también de de hacer lo que dice UTE, llamar a unas personas que me parecen bastante serias o por lo menos donde sé bastante bien su punto de vista para empezar, para escuchar cómo se reacciona. Luego el debate político es muy abierto porque, porque lo es. Uh, y luego a nivel del gobierno central, yo, yo diría que este gobierno en concreto tiene bastante poco interés en la prensa internacional. Uh, yo he participado en un par de briefings sobre el tema Cataluña con otros corresponsales, incluido, creo, uh, vosotros, sí. y, pero muy, muy poco. Es decir, yo, yo llegué a España con un gobierno que, obviamente, estaba era el último año de Zapatero, que estaba enfrentando una crisis internacional, donde los mercados tenían más o menos el futuro de España en su mano. Entonces, tenían mucho interés en convencer de que España no se iba a caer a nivel financiero, digo. Hoy en día este asunto es un asunto doméstico, aunque tiene un lado internacional, pero realmente es su tratamiento es es bastante ambiguo, es decir, he visto como el gobierno de Rajoy empezando diciendo que era puramente doméstico, luego cada vez que tiene un líder le ponen la pregunta de Cataluña para tener la respuesta de que la, 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 la constitución es la constitución que cualquier país que sale tiene luego que esperar uh, estar um, fuera y estar uh, en el último de la cola. Pero yo yo no he visto un, un, un gran interés a nivel de la Moncloa, de, a nivel de convencer la prensa internacional. Al revés, aquí hay un interés profundo y muy claro de hacerlo. Uh, es una es una diferencia pero para acabar el tema yo realmente el, de, el tema político es un es una cosa pero los políticos hacen política no no hacen todo por, por suerte entonces uh, yo he hecho muchísimos reportajes que hablan del, del separatismo pero que tienen un punto de partida que, que es totalmente distinto no he hablado de de las tradiciones catalanas, cómo, cómo se, han, se ha metido la política en algunas de ellas. He hecho, he hecho, he hecho varias cosas que, donde no he, no he tenido que hablar con ni un político. Y eso, eso me parece importante. Y luego, para volver a lo que creo que ha dicho Mateo, es importante elegir su momento. Es decir, hay un cansancio brutal, no solamente en, en España y, y aquí. Uh, una sensación de día de la marmota. Entonces, imaginéis cómo está el redactor en Nueva York sobre este tema. Que, y los americanos son muy de hechos. Desde el año pasado, cuando pasó este año de no gobierno, siempre cuando yo llamaba y decía, mira, ahora está Pedro Sánchez hablando, y decían, pero, ¿so, will this be the end? Y yo, pues, pues no. no lo sé, no lo sé. Pues, llámame cuando sabes por fin algo. Era más o menos la respuesta, ¿no? Son de no me, no me hablas de quién, qué podría ocurrir. Si hay un sí en, en la frase, ya es como no me interesa. Y, y el tema catalán ahora está lleno de, de, de sí. Entonces, he intentado parar un poco el volumen, eh, porque Mateo estaba hablando de sus estadísticas, he intentado pararlo para evitar que en el momento clave ya no hay ningún interés, porque eso sería, creo, malo también. Y claro, es una avalancha de otras noticias. Trump ya es el 80% del, del interés, uh, si no más. Entonces luego hay que hacerse un hueco en un año de elecciones británicas, francesas, holandesas, alemanas, un Brexit, un, una, una guerra en Siria, un tema migratorio. Hay tantas cosas. Eh, eh, España, que estaba en el centro de la atención, por lo que he contado antes, durante la crisis uh, financiera, ya realmente es un país más periférico a nivel de noticias, un país donde hay estabilidad política, que ya es un, a nivel nacional, que ya es una cosa curiosa en el panorama actual europeo, y un crecimiento, aunque débil, pero un crecimiento. Entonces, a nivel de noticias, eso es lo peor. Un país que más o menos va bien, es lo peor que uno puede tener como corresponsal. Sé sí, que digo al Rafael, es, es muy interesante, cuando llamas y si todos son sí, digo, <laughs> llámanos cuando tengas hechos, ¿no? Pero en cualquier caso, nos estáis dibujando todos un, el mapa de la atención internacional, que desde el punto de vista del del conflicto político entre Cataluña y España es muy importante porque en el momento que se tomen decisiones en función de lo que pase en los próximos meses el nivel de atención internacional estará compitiendo contra lo que ocurra en la guerra de Siria la crisis de refugiados lo que pueda hacer Donald Trump el veto migratorio etcétera 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 y un largo etcétera con lo cual que yo sepa la, la, la fecha del referéndum se ha elegido en parte para evitar conflicto con las elecciones alemanas que es, es lo que había escuchado no sé si es cierto es decir se hablaba se hablaba de hacerlo en septiembre y al final de cierto modo también es que eh, cuando se comprometió el presidente Puigdemont a hacerlo la última semana de septiembre no miró muy bien el calendario porque estaba la marsé en medio y la marsé es un día de festivo en Barcelona con lo cual pillaba el fin de semana estratégico de la marsé sabes entonces, para cumplir al máximo el compromiso sí. en el Parlamento uh, no se podía ir muy, muy, muy sí, hacia mediados de octubre ni, ni avanzarlo porque no había tiempo material para poder aprobar el marco jurídico sin que España intervenga. ¿no? Pero yo había escuchado que también se había tomado en... en seguro, seguro, el seguro que tienes razón. Alemán, a nivel de, de, de visibilidad, sí, sí. De, si, si lo haces el domingo de las elecciones alemanas... Es posible. Uh, a nivel internacional no llegas a, a tanto. Macio, ¿y tú a quién, quién te informa? ¿Cómo lo ves? Decía Rafael que tiene uh, facilidades de obtener información por parte de los gobiernos y de la sociedad, porque se comunica mucho con vosotros uh -huh. en general, ¿no? Pero yo os decía al inicio, si vosotros tenéis también contacto con, sí. con las entidades sociales, uh, que son también muy protagonistas hoy, uh -huh. ¿no? De, de, de los movimientos... En el fondo, que están ahí y, haciendo el pujino. Yo distinguiría entre bueno, fuentes oficiales, efectivamente, de, de gobiernos. Eh, es verdad, me siento muy representado en lo que dice Rafael sobre que es más fácil eh, hablar con el gobierno catalán que con el gobierno español creo que responde también a una estrategia, es decir, es fácil hablar ahora con el gobierno catalán cuando no estaba el tema independentista directamente encima de la mesa, eh, con los mismos medios, representando los mismos medios, era más difícil sacar una entrevista al turmás, por ejemplo. Eh, ahora hay un interés, efectivamente, por internacionalizar el conflicto, y yo creo que corresponde a las fuerzas y debilidades de cada uno, es decir, eh, Cataluña o los independentistas de Cataluña no pueden contar con los estados porque los estados tienden a defender los estados ya existentes por solidaridad entre pares y porque no les interesa Francia mmm como Estado, ¿para qué va a apoyar un, un nuevo Estado del que no se sabe nada si con España puede negociar cosas, con, con Cataluña más bien pocas, ¿no? Y, y bueno, y Francia tiene sus propios, aunque no llega al nivel de movilización de Cataluña, pues tiene movimientos en, en, en ciertas zonas eh, o independentistas o regionalistas que pueden verse inspiradas y no no interesa siempre alimentarlos. Entonces, evidentemente, al gobierno catalán, para superar esa dificultad, pues le puede interesar... Eh, dirigirse a la prensa más que a los otros estados porque es muy difícil hacer diplomacia. Eh, y el gobierno español es un poco al revés: ya tiene ganados los estados y hasta hace poco, ahora lo intenta un poco, pero mucho menos que el gobierno catalán, no tiene tanto interés en, en, en salir en la prensa porque es verdad lo que dice UTE, lo que, lo que dicen ya lo sabemos. Hacen de vez en cuando esas reuniones o Record. Eh, pero luego las fuentes oficiales, en este tema, como en todos, pues evidentemente era una de las preguntas que hacían, pues te intentan manipular o utilizar como poco, ¿no? Y, y por ambos lados nos han mentido, o por lo menos mmm, se han aventurado mucho con las previsiones que podían hacer, o sea, por, no sé, por parte española, evidentemente, el 9N se decía que no se iba a hacer entonces pierdes credibilidad cuando dices que vas a impedir el, el 1 de octubre no por parte catalana puedo decir por ejemplo no sé eh, se dijo que, eh, que, que que la cup no tenía la posibilidad de oponerse a una presidencia de artur mas aunque tuviera los diputados aritméticamente necesarios para ello entonces tú escuchas eso pero tienes que tener la distancia suficiente para decir, bueno, esa persona me puede decir la verdad, puede ser una interpretación muy personal suya, puede presentar a gente o puede intentar influenciar tú lo que vas a escribir. ¿no? Eh, eso pasa en todos lados, es, es así como funciona, ¿no? Hay, que, no hay que creerse en un país imaginario. Eh, pero en el tema catalán pasa más, yo creo, eh, esa, esa influencia. Las mmm, personas y se movilizan mucho en redes sociales, lo hablábamos antes en, en Twitter, hay reacciones muy inmediatas, muy masivas, escribas lo que escribas. Eh, lo hayan leído o no a veces, eh, es un tema que evidentemente que, que, que provoca reacciones muy, muy pasionales. ¿no? Eh, y, y luego están las fuentes, dentro de las fuentes oficiales, cuando hablabas de la sociedad civil y demás, eh, las, eh, están las asociaciones, pero siguen siendo grupos muy organizados. Eh, entonces, fácil fáciles de acceso si no les llamas el, el, el dos días antes de la diada o de, o de una movilización importante. Eh, yo creo que para, para bajar un poco de, de ese nivel, yo prefiero, no sé, un ejemplo. Eh, Rafael hablaba de, de, de ejemplos de, de cómo contar lo mismo de otras formas. Y una vez me fui a una familia que bueno, estaba en el AVE entre Madrid. Y y, y, y Barcelona eh, estaba al teléfono. Sube una persona, una mujer eh, de 60 años o así eh, en Zaragoza. Y yo estaba hablando por teléfono. Llevaba esta americana a otra, hablaba de política catalana. Cuelgo y me dice, te voy a hacer una pregunta. Digo, sí, eres político. Digo, no, por favor, era en plena campaña electoral. Eh, digo, no, no, soy, no soy político, soy, soy periodista porque hablaba de mítines por teléfono y tal. Eh, empezamos a hablar, ¿no? y me dice, ah, pues yo y mi familia, y creo que eran las, las, eh, las elecciones del 27 de septiembre, ¿no? me dice, ah, pues yo y mi familia, cada uno vamos a votar una cosa, ¿no? todos de izquierdas, pero cada uno pues iba de la abstención al PSC, pasando por la CUP y por, y por eh, Catalina Sick Spots. Eh, entonces empezamos a hablar, y al final pues, quedé para tomar un café con, con sus dos hijos y su marido, y cada uno me explicaba un poco pues, cómo cómo votaba y por qué y de dónde venía eh, y estaba bien para explicar, pues esa mujer eh, de Aragón casada con un catalán de toda la vida y hablando castellano en casa, sus hijos respondiendo en, en catalán, bueno, son cosas que son tópicos para vosotros que no tengo que contaros pero que está bien pues, contar ese día a día catalán eh, fuera a veces contar política desde la, 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 la base de una familia con opiniones distintas ¿no? y, y, y a uno también le, le da un poco de, de oxígeno ¿no? porque hay que conjugar las dos cosas, porque si te dan una entrevista con el presidente o con el presidente del gobierno, pues vale, está bien, eh, lo, lo quieres hacer y lo quieres hacer bien y quieres hacer preguntas incómodas y, y lo haces. ¿no? Pero para poner el pie en el suelo y en la realidad, eh, creo que hay que salir primero de las fuentes gubernamentales pero también de las fuentes muy organizadas, como pueden ser eh, bueno, las asociaciones independentistas o antiindependentistas, que, que son menos potentes, pero que también existen, ¿no? y, y pisar más la calle. Y uh, uno se imagina cuando, cuando ve la editorial de un periódico, cuando, cuando ve las líneas editoriales de los medios, que a los corresponsales hay algún momento cuando surge un conflicto de estas características, es igual que hablemos de la crisis de Grecia, del rescate de Grecia, del referéndum. Uh, que sucedió, o de la coalición de izquierdas en Portugal, o del Brexit, o de lo que sea, que el periódico tiene una posición y os la comunica a los corresponsales para decir, oye, uh, en este tema el periódico va por aquí, porque eso, ahora decía Ute, nosotros nos informamos a través de la vanguardia y del periódico. Bueno, pues son dos líneas editoriales uh, claras, ¿no? Eh, en el. ¿Sí? En, en... <laughs> la vanguardia en algunas... ¿no M... <laughs> pregunto no, sé. no voy a responder <laughs> en cualquier caso uno se imagina que ante los grandes problemas que tiene el mundo crisis de refugiados las relaciones Rusia Estados Unidos eh, bueno estas cosas que nos preocupan a todos en los grandes medios de comunicación, un día uh, hacen un briefing con su gente, lo discuten y dicen, sabiendo que vosotros sois los que estáis informados de lo que ocurre. Uh, por ejemplo los temas de corrupción pues qué peso le damos desde el punto de vista editorial o no le damos ningún peso o eso no nos preocupa porque son temas internos y que en españa se investigue o no la corrupción eso no es un tema uh, que nos tiene que afectar ¿no? hay ese tipo de briefings lo habéis compartido con los periódicos al inicio ahora porque decía ahora Rafael oye llámanos cuando sea definitivo vale de acuerdo pero el New York Times uh, hace una editorial y porque es la que tenemos más reciente. ¿eh? En la que dice, lo que sería mientras el España, a ver si lo resumo bien, ¿eh? no me riñas, mientras España tenga una visión restrictiva de la Constitución, tenemos un problema, ¿no? Y creemos que lo que sería conveniente, eso dice la editorial, Uh, sería que se pactara el referéndum y que los catalanes uh, votaran, como los escoceses lo hicieron o los quebequeses lo hicieron, uh, que no uh, a esa independencia. Y a partir de aquí ha habido uh, distintas interpretaciones sobre las traducciones que no vamos a entrar en ello. Pero ese tipo de briefings os los hacen. Es decir, la posición del New York Times, del Figaro, de Radio France o de El Diebel sobre este tema es esta. No nos interesa la independencia de Cataluña o sí. Um, y no queremos un conflicto con España y lo llevamos al terreno de lo, de lo europeo o de los asuntos internos. ¿Ese briefing existe a los corresponsales? No. No, no. 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 En ningún tema, porque podría ser que no en el tema catalán, pero sí en el tema griego o sí en el tema que, que sepáis que sucede, ¿no? O en otras cuestiones, como el tema de corrupción o el tema de la estabilidad de los gobiernos o el tema del rescate bancario, 60.000 millones de euros que se ha llevado del erario público el rescate bancario. No sé, ¿esos temas no se tratan a nivel de línea editorial? No, realmente es un, es un trabajo distinto y, y, y yo primero yo no sé si hay línea... O los toros, no sé. No, yo, yo nunca jamás he tenido una, una conversación... Con gente de, de editorial que me ha dicho eso es la postura. Además yo creo y espero que sea así. Posturas tienen que cambiar, es decir, claro, uh, conforme uh, cambian los acontecimientos, ¿no? Entonces obviamente el, el el interés sube y baja por muchos muchas razones. Unas son exteriores y hay muchos otros temas. Otras son si realmente se está calentando un, un tema. Pero también la, yo creo que la posición cambia y ha cambiado sobre, sobre varios asuntos y lo he seguido. Y, y yo no creo que... Y la línea editorial, si, si, si hablamos de línea editorial, uh, es muy general, es decir, no, no, no define exactamente... Uh, yo, yo creo que New York Times defiende... Eh, la, el concepto de derecho a votar en, de manera muy general. Pero lo, no, no, no va a ponerse, que yo sepa, en de, decir en, es, en este asunto siempre vamos a decir lo mismo, porque no, no dicen lo mismo. Y hay editoriales, podría buscar editoriales que, que, con, que di, dicen otra cosa que lo que se había dicho hace un, un año. Yo, mm. por, por ejemplo, sobre, sobre el tema político español del año pasado, empezaron bastante asustados con, con, pero este país que tiene ahora, que no tiene gobierno, que está con una división brutal, con nuevos partidos, eso, eso va, va a llegar a mucho caos, y acabamos diciendo, al final es prueba de que ningún país necesita un gobierno, más o menos. Pasamos de... De, de susto a decir bueno pues por lo que vemos ha subido ha crecido la economía 3% nadie está muerto que nadie gobierne nadie gobierne no nos enteramos de nada pero tampoco tampoco la gente parece muy asustada ni tiene mucho interés en volver a votar ni ni, ni. entonces ha cambiado porque yo creo que es normal es decir no hay una lectura de eh, Definitiva. Nadie puede asegurar, nadie aquí puede decir si qué tipo de, de, de escenario vamos a tener el día 1 de octubre y si ocurre algo el día 1 de octubre ni, ni los meses después. No, no, no. Eh, depende de cómo se desarrollan temas. ¿Macio? Eh, la respuesta corta es no, mm, y es yes, cierta. No hay briefings para explicarte cuál es la posición del, del periódico. Eh, en, le figaro, en la tradición editorial francesa, a diferencia de la anglosajona, eh, menos Le Monde, que va por su parte, los editoriales se firman, eh, una persona firma editorial. En general, temas internacionales lo hace el director de internacional, el de política, etc. Eh, ahora, la respuesta matizada es que tú sabes dónde trabajas, no tienes por qué tener las mismas opiniones. Yo trabajo además en un periódico, el Figaro, que tiene una línea editorial conservadora, y la radio pública tiene más fama de tener una línea editorial más de centro-izquierda. Entonces, o soy totalmente esquizofrénico, o soy capaz de... No expresar mi opinión, o tengo una opinión variada, no lo sé, pero no, no, no hay incompatibilidad ahí. Probablemente eh, si fuera una, una editorial de unos radicales, racistas, en alguna publicación, no aceptaría trabajar ahí, pero no es el caso. Eh, lo que existen es, es que tú sabes dónde trabajas, sabes la editorial que hay. Entonces, tú puedes pensar... Eh, qué temas es más probable que interese a tus lectores. Eh, una vez que has decidido el tema, que tú te lo han aceptado, lo vas a trabajar de forma honesta, hablando con eh, partes enfrentadas y demás. Entonces puedes pensar, voy a dar un ejemplo, que en Le cigarro interese más el debate sobre, yo qué sé, sobre, sobre el aborto que el, el orgullo gay mundial que está en Madrid. Pero luego te equivocas. Eso es bastante bueno. Es decir, eh, el último caso, la última página grande, un artículo de una página que hice en el sobre corrupción, fue sobre la corrupción del PP y fue a petición de mis jefes que me pidieron eso y me fui a Valencia porque era lo más fácil de, <laughs> de cubrir y de, y, de, y de hacer de forma de reportaje y de hablar con la gente y con la gente con ganas de, de hablar por todas partes. Bueno, el PP. Eh, al final era consideraron después de pensárselo que era mejor hablar. Eh, y, y entonces, pues mmm, yo creo que es bastante bueno, pero nunca me han dicho por qué es el partido de Rajoy, que es la derecha en España, hay que apoyarle, o por qué es el, el, el PSOE o Podemos hay que criticarles. O sea, lo que es el 15M lo hemos cubierto mucho. Mm. Eh, no es exactamente lo que defendería Le Fiego en su línea editorial. Y cuando mm. hubo la Nuit de Bou, el más o menos con muchas distancias equivalente, pues, Le o no defendía eso pero no importa y no impide cubrirlo bien y con espacio. Ute. Um, pues lo del briefing um, realmente. Discusión, eh. O sea, <laughs> no es un briefing de. Bueno, vamos a bueno, discutirlo, ¿no? Nadie nos dice la, lo que tenemos que escribir, o sea, nadie llama igual que a Mateo y dice, oye, tienes que tienes que defender esto o lo otro, no. pero el briefing, entendido como la discusión por la por la mañana que tienen los jefes en la redacción, nosotros se nos informa en un correo general, porque por problemas de costes no podemos escuchar las nueve y media cuando se discuten los temas. Eh, no estamos presentes y luego nos dicen oye esto nos interesa pero por qué porque quizá un competidor como Süddeutsche o Frankfurter ha sacado algo y de repente aunque yo lo haya propuesto también escribo algo pero realmente nosotros no tenemos ninguna influencia sobre lo que eh, se, se escribe durante un día a no ser que la competencia pues ha hecho un tema y luego políticos otra vez eh, Escribir sobre políticos enfrentados aburre a todo el mundo. Lo que yo hice, mmm, políticos son personas aburridas y normalmente, para, por lo menos para Dibelt, pues el, el, el tema catalán yo lo expliqué en un pueblo curioso que se llama Jiménez donde yo fui un día y es un pueblo construido por Franco y hablé con la gente y así lo hice. O sea, de nosotros realmente dicen, tú estás ahí porque tienes que buscar... El real feeling real people nosotros siempre tenemos que buscar la gente auténtica y lo de los políticos solo viene en la tercera parte del artículo del reportaje lo que sea y bueno, pero eso es lo que quería decir cómo surgen los temas son realmente caminos muy raros a veces que de repente un tema interese. <laughs> Claro, ah, esto que, que estás diciendo, Ute, nos lleva a, una, a otra cuestión. Visto desde la perspectiva de lo que se ha vivido en Cataluña en los últimos años, desde el 2010, desde la manifestación de la sentencia del Tribunal Constitucional, sí. ah, ese es el, primero gran, el primer gran acontecimiento eh, masivo en las calles el otro día. Iñaki Gabilondo participaba aquí en una, en una conversación que teníamos en el Colegio de Periodistas. Y Iñaki decía: Yo en el 2010, cuando vi y seguí lo que estaba sucediendo en la calle, eh, que vi de cabo a rabo toda la manifestación, lo que observé yo como periodista es que Cataluña estaba mostrando en la calle de manera masiva una parte que se había uh, cruzado un umbral, uh, un escenario y uh, él decía yo me di cuenta con la manifestación del 2010 con la gente en la calle, no con la política, uh, sino con la gente en la calle, con la movilización de que se tenía que leer esa movilización desde el punto de vista social, ¿no? y que a partir de ahí uh, hay todas las movilizaciones que vienen a continuación. Y una de las preguntas que se derivan de las conclusiones del estudio que, que hemos hecho en la universidad es hasta qué punto hay un interés por el, los movimientos sociales que han ido eh, acompañando, ¿no? 11 de septiembre, uh, etcétera, las movilizaciones que ha habido masivas. O sociedad civil catalana y, y las entidades que están en contra ¿eh? del proceso, porque hay a banda y banda, con, desde luego con cantidades de gentes muy distintas en la calle, pero están ahí. ¿Hasta qué punto eso genera interés en vuestros medios? ¿no? Porque es un fenómeno bastante inusual, esas manifestaciones. Ya no hablo de la de refugiados, que la pondríamos en el ámbito social, ¿no? pero que esa fue una movilización también bastante grande en Europa. Creo que la, la mayor movilización en Europa a favor de la entrada. De refugiados y tampoco mereció mucha atención en el resto de Europa, ¿no? Cuando en realidad una parte importante de la sociedad catalana se movilizó para abrir fronteras aquí. Pero bueno, dejando al margen esto, ¿qué nivel de atención merecen esto en relación a lo que cubrís habitualmente, que son elecciones, urnas, reuniones, políticos tirándose los platos por la cabeza? Porque al final siempre hay un titular con Artur Mas, Carles Puigdemont, Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? Pero el movimiento social que está ahí detrás. ¿Eso genera interés? ¿Lo cubrís? ¿Lo explicáis como un hecho diferencial de lo que está ocurriendo en Cataluña a lo que ha sucedido en, en Escocia, que es un proceso político sin movilización social en la calle? Um, bueno, primero, um, yo, yo he estado en todas las diadas desde el 2012. Um, y. Y me parece muy interesante seguirlas y volver primero para to tomar el pulso. Es como un termómetro, de cierto modo, de cómo ha, cómo ha cambiado o no el, el tema. Um, segundo, bueno, he tenido la oportunidad de tomar el pulso ahora mucho más porque he estado escribiendo un libro sobre Cataluña, una solicitud de una editorial inglesa. Y entonces he, he visto también esa evolución. Uh, eh, la primera gran manifestación que he tenido que cubrir no fue la diada, pero fue el 15M. Es decir, uh, el 15M para mí es el, el primer referente de mi estancia como corresponsal. Yo no estuve aquí en el 2010. Um, uh, sí, perdón, estuve justo llegando, pero no, no estuve en, en, en Barcelona para esa. Y el, el 15M en sí ya era un acontecimiento espectacular. Fue además la raíz del Occupy Wall Street y otros movimientos que vinieron después. Entonces, interesó mucho esa movilización y esta capacidad de movilizar a la gente de manera pacífica, ordenada, pero al mismo tiempo uh, un caos organizado: es decir, mmm, que la gente es se toma un día libre que podría ser su último su último día de playa en septiembre para estar en, en el centro en la diagonal o en el centro de, de Barcelona con otro eso es, es es llamativo y yo no creo que en muchas ciudades del mundo se pueda organizar eso de manera así es decir uh, y lo que fue también llamativo, me acuerdo del, del 2012, es que justo antes yo, yo había estado aquí para las grandes protestas que había para la reunión del, del Banco Central Europeo, que no fueron nada agradables y se quemó un Starbucks y hubo bueno, muchos problemas. Entonces, sí, uh, creo que, que a este nivel es un, es, un, es un logro y es muy llamativo la, la alta participación. Cada año de, de, de gente dispuesta a salir con una protesta, pero que al final lo hacen también en plan fiesta familiar, donde uno no tiene miedo a llevarse sus, sus nietos o, o su abuela. Y eso, eso es, 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 llama la atención. Ahora, obviamente, uh, tiene un cierto aspecto de Día de la Marmota y ya no es tan fácil en el 2016. Hacer el gran artículo que fue lo del 2012, donde yo me quedé como. Me quedé como. Fue para mí un, un momento muy especial porque vine a ver algo que no veía como tan grande. Es decir, vine con interés, pero no pensando estar ahí. Yo me acuerdo, no tenía cobertura de móvil para llamar a mi, a mi jefe en Nueva York para contárselo. Era un, un momento de, de tener esa sensación de estar en un, momento, un punto. Momento clave histórico sin entender muy bien a dónde va. Pero saber que este día no va a ser un día cualquier que en dos años nadie se, se, se habla de eso o se, se acuerda. Uh -huh. uh, Macio, tú también lo has vivido así, como lo cuenta Rafael, el dios 2012 en su caso, ¿no? que seguramente es uh -huh. la manifestación más bestia uh, de las primeras, ya muy claramente independentista, ¿no? Yo, yo lo que observo de, de esas eh, organizaciones es que tienen una excelente capacidad eh, para proporcionar imágenes y eso es es una clave y, y lo saben hacer muy bien. Es decir, las manifestaciones son realmente impresionantes, están bien organizadas y son imágenes que cualquier jefe de televisión va a querer emitir en su telediario. Eso es una fuerza, no es tan fácil de hacer. O sea evidentemente hay gente detrás pero no basta con tener gente detrás hay, hay que saber organizarla hacer una V hacer una, una línea eh, eh, de centenares de kilómetros eh, y, y eso lo se ven hacer muy bien o sea, saber mm, llevar a la gente a matricularse en una web para que esté en el buen sitio en el buen momento que le levante las brazos que, que vista de un color que lleve una camiseta y tal eh, y es muy importante a nivel de comunicación o sea, es un marketing político muy bien hecho que una vez que sale en las teles internacionales, los medios que no son televisiones lo ven, porque tienen la tele puesta, la tele noticias de su país o, o una internacional, o las dos. Y entonces lo quieren ya, si es una radio, ya quieren, ya se dan cuenta de que algo pasa o, o, y, y quieren algo. Y, y la prensa más o menos igual, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo, que me, mmm, lo que me interesa o fascina es, es esa gran capacidad de, eh, organizativa. Eh, luego sobre es, mmm, la definición como movimiento social, yo lo veo más como movimiento político transpartidista, mmm, ¿no? Es decir, se piden cosas políticas, se piden o la independencia o, o el derecho de autodeterminación o el, un referéndum. ¿no? Eh, y, y es un movimiento con, bueno, con reivindicaciones bastante claras, pero esta forma de desbordar el partido por un movimiento eh, fuera de ellos y de marcar la agenda, o sea, yo me acuerdo de, de, de Carmen Forcadell diciendo, presidente, ponga las, las urnas, ¿no? O sea, marcar la, la agenda, eh, fuera una cosa preparada o no, me da igual. O sea, hay esa imagen potente de, de nosotros. Sociedad civil, que yo soy un poco. Eh, tengo ciertas dudas sobre eso, que para mí es, es un movimiento político, y el movimiento político no es un insulto. O sea, se piden cosas políticas, por eso lo defino como movimiento político, ¿no? eh, que, que marca la agenda de, 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 de los políticos institucionales. ¿no? Eh, eso se puede ver en, en, en otros aspectos con ideologías muy distintas. Eh, en Francia ha habido las, las manifestaciones eh, anti-matrimonio homosexual, con una ideología muy conservadora o reaccionaria. Eh, que también intentaban desbordar los partidos y, con más o menos éxito, marcarles la agenda. El 15M es si mm, signo contrario, eh, exigir cosas muy políticas, aunque la gente se definía, por falta de cultura política, como apolítica, cuando son muy politizados, pero muy antipartidistas, muy antipartidos. Eh, entonces, mm, eh, me parecen esos dos aspectos bastante interesantes y a veces intento explicarlos. Mm, en un párrafo un poco escondido por ahí, pero sí, que hay una capacidad de, 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 de proporcionar imágenes muy buena y segundo, de marcar la agenda del político institucional desde el político transpartidista. Pues en mi caso también, o sea, el 15M fue la cosa que... El, el primer movimiento social que, que he escrito mucho, fuimos en aquel entonces a la Plaza Mayor, vimos los indignados ahí acampados, ese gobierno no nos representa, eso fue en el 2010, en el mayo, me acuerdo porque... Por, por distintos motivos. Luego, cuando ocurrió en la Cataluña, la diada del 2012, yo estaba en un avión y me asusté muchísimo porque sabía que me había perdido una gran noticia para escribir, 1,5 millones. Vi las imágenes, las esteladas y sabía, Dios mío, ojalá no me echen, como es que me haya perdido esto, ¿no? Entonces, sí, cuando la, la sociedad civil y la gente eh, se levanta, eso desde luego siempre Siempre se cubre y despierta interés enorme, sobre todo en los primeros años. Luego también la cadena humana de los 400 kilómetros, o no, no sé, en, en 2014, a inicio o finales de 2013, también uh, despertó un interés uh, muy grande. Entonces um, yo digo lo mismo que Mathieu, que realmente eso es que nos hace luego nos hace la labor más fácil porque hay ese trasfondo del movimiento popular que realmente interesa si por ejemplo hay un anuncio de un político como Puigdemont no podemos sacar nada pero la diada siempre la cubrimos aunque yo tengo que decir eh, yo no he acudido personalmente a la diada en ningún año por falta de medios eso también es una realidad dependiendo del diario no y bueno, pues un poco la realidad también hay que mencionarla, me parece. Claro. Uh, y es, es curioso un aspecto que seguro que hay gente aquí en el auditorio que está compartiendo uh, este pensamiento que me viene a mí, que es que aquí la percepción que hemos vivido um, a distancia periodística de lo que ha ocurrido es que el, el movimiento independentista de base que ha surgido, que ha crecido a través de la Asamblea Nacional o de Unión Cultural o de las entidades, ha superado a la política y ha sido la política la que ha visto que le marcaba el paso la sociedad civil, así es como lo hemos vivido mayoritariamente nosotros. ¿no? Y en cambio, la percepción quizá desde fuera es que la Asamblea Nacional y Unión Cultural... Es marketing orquestado por los partidos, cuando aquí la percepción es, es justo la contraria: que esto es un movimiento social de base que explota hacia arriba y que condiciona la agenda política, ¿no? Y que a partir de, de que Artur Más intenta negociar el pacto fiscal y fracasa o. O si en la versión del gobierno de Madrid sería quiere fracasar y en el caso de aquí sería fracasa porque le cierran la puerta, quedaros con la versión que más convenga. El movimiento de la manifestación de aquel 11 de septiembre es no, no, es que nosotros el pacto fiscal no es suficiente, nosotros esa, esa puerta la hemos superado. Y a partir de ahí el empuje hacia las fuerzas de gobierno y eso es lo que precipita elecciones y precipita, etcétera, ¿no? Esa, esa visión de movimiento social que empuja a los partidos, ¿la habéis tenido vosotros o habéis tenido más la sensación que ese movimiento social es, es utilizado por los partidos políticos? Yo, yo creo que es, es ambos. Es decir, es decir I, I, he intentado aprender en... En es, este trabajo de corresponsal no ver las cosas en blanco y negro, mm. en ningún sitio, en un, ningún caso. Y suele, me su he, he aprendido en Cataluña cosas que no sabía, contradicciones, diferencias, estar en Barcelona, estar en Berga, es, es estar en dos países distintos. Uh, he vivido esa dualidad en, y com es complicado hablar de una cosa así de manera tan contundente. Sí. Carmen Forcadell ha sido presidenta de la ANC, está ahora en el puesto más institucional que tiene Cataluña. Sí. Um, es decir, yo, yo, pero sí que estoy de acuerdo que en concreto Artur Mas y, y otros no estaban en, el, en la diada del 2012 y al día siguiente estaban en el balcón uh, hablando de, de que eso es un momento histórico para... Para, para Cataluña y el futuro de Cataluña. Eh, pero creo depende un poco del momento, es, lo, es un poco lo que estaba dic diciendo ahora Mateo sobre, sobre si el, el, el 15M de la Puerta del Sol era una cosa política o no. Es, se, se vendía como era una cosa antipolítica, pero del 15M ha salido Podemos. la cosa más política, y dura política que, que ha tenido España en esos últimos años. Entonces, yo, 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 yo creo que hay que, que ver esos uh, matices y en, entender que el, un, el uno no, no creo que puede vivir sin el otro. Uh -huh. Es decir, si los políticos pretenden que no han salido... Uh, qué sé yo, un millón o, bueno, podemos discutir las cifras mucho, muchos años, pero se ha salido una cantidad impresionante que representa a lo mejor la, la, secta, la sexta o la octava parte de toda Cataluña a la calle, no lo pueden ignorar y se han metido en el, en el mismo barco, eso sí. Pero muchos de ellos creo que, que, que estaban... Uh, di, creo que es, es que era republicana, tiene una historia de, de pedir cosas fuertes que, que, que no tienen nada que ver con la ANC y que, que ha empezado mucho antes. Mucho sí, antes. Sí, sí, sin duda, pero también fue un partido que gobernó con los socialistas y con iniciativa durante un tiempo y no, no, esa, ellos mismos se lo admiten en el proceso de reforma del estatuto. Que no sé si vivisteis vosotros del 2003 al 2006, um, es que republicana era consciente que iban a reformar un estatuto, no iban a pedir la independencia. Es decir, que es que Esquerra republicana, cuando ha gobernado Cataluña y ha gobernado en dos legislaturas con los socialistas y con iniciativa, eh, tenía muy asumido que había un sacrificio de su ideario para la mejora del autogobierno, nada más. ¿no? Cada momento es, es lo que yo quería decir, ¿no? que es una evolución de pensamiento, cada sí, momento sí. tiene su contexto. La crisis, para mí, es absolutamente clave. Mucho más que el movimiento que la organización de Omnium en la ANC, la crisis económica es clave. Sin la crisis económica, no salen ni tanta gente en la Puerta del Sol o en el centro de Barcelona, creo. Yo conozco a mucha gente que, que, que este día que salía, no estaba ahí solamente pidiendo la independencia. Estaba pidiendo cambio y que, por fin, se permite a la gente tener posibilidades de vivir de manera decente. Seguro. Um, y otra cuestión, otra cuestión, si os parece, um, hablábamos antes de si había briefings internos uh, con, con vuestros medios, conversaciones, uh, discusión sobre cómo se veían las cosas desde 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 España, desde Madrid o desde Barcelona cuando veníais y tal. Um, ¿Habéis tenido presiones del gobierno español para informar en un sentido u otro o del gobierno catalán para informar en un sentido u otro? Es decir, ¿os habéis sentido presionados por los gobiernos para decir oye, ¿qué habéis hecho? o ¿qué has escrito? o, o ¿esto no lo des? O esa presión, porque Ute decía, ya sé lo que va a decir Solería Sánchez de Santa María. Bueno, una cosa es lo que... Dicen por la radio, otra cosa es eh, si, si ejercen esa presión, y me da igual que sea un gobierno o que otro. ¿Os habéis sentido presionados por los gobiernos? No. No. O sea, te, te, te intentan vender su versión, pero no, a mí nunca me han dicho eso no tiene sentido, o porque escribes eso, tienes que escribir otra cosa. Ni, ni el gobierno catalán, ni el gobierno español. Yo, yo creo que han intentado vender su mensaje de manera fuerte pero no realmente no exagerada si lo comparo con la crisis por ejemplo mucho menos a ver cuenta eso qué no, quiere decir yo, yo, yo creo que España es un gran país de, de conspiraciones siempre hay una teoría de la conspiración no entonces en la ahora a lo mejor no que, que sacamos un editorial que está pagada por la Generalitat o qué sé yo pero siempre hay una conspiración en la crisis la, la gran teoría era que, que los medios americanos trabajaban para hundir la economía, para ayudar a, a, a unos buitres de, de Wall Street ganar mucho dinero con la caída del, del ERO, que es una gran conspiración que todavía mucha gente... piensa Sostiene. sostiene. Entonces en este momento me, sí que me llegó, me llegó comentarios de... De, sí, de, de, de lo más alto que, que, que tiene el, el Estado diciendo uh, sabemos que, que tra, tra, trabajas para intereses financieros, que no sé qué. Bueno, no, no, no sé, al final tampoco uno puede entrar en demasiado en eso, pero salieron artículos diciendo que todos los varios corresponsales tenían el, el móvil pinchado y… Y, y que al final no, no me gusta vivir en un mundo paranoico, pero, pero en este momento sentí más presión porque realmente uh, yo creo que España se estaba jugando su futuro financiero en las plazas financieras fuera de España. Y entonces tenía su lógica de que si se vende el mensaje que se está hundiendo el barco, se hunde el barco. Tú, uh, lo acabamos de ver con el Banco Popular, que han estado hablando de que se hundía y se hundió. En el Banco Popular ha pasado, ahora con el Banco Popular digo, ha pasado eso, ¿no? Que al final si vas diciendo que el banco no va bien desde el mismo banco, al final no las acciones caen y al final el banco no va bien y se acaba vendiendo por un euro. Pero ¿tú has tenido la sensación de que te tenían pinchado el teléfono? En la época de la crisis económica. No lo sé. Estoy solamente diciendo que la, el nivel de la teoría de la conspiración iba hasta tal punto que lo he leído en, en, en medios españoles que a lo mejor saben más sobre el tema. Yo no he vivido con esa sensación porque quiero dormir bien y hacer mi trabajo y, 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 y me supera. Es, 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 yo no trabajo en el CNI ni ni pretendo hacerlo mañana y entonces bueno, en fin. Uh, pero solamente estoy diciendo que si lo comparo, era un momento, yo creo, cuando, cuando las autoridades tenían muy claro que estaban perdiendo una batalla de imagen y que tenían que volver a ganarla sí o sí, porque si no, es una self-fulfilling prophecy, como una. Sí, sí. Que, que hablando mal, de, al final va mal, porque, como acabas de decirlo, la gente que tiene sus depósitos en los bancos. Si, si cada día ven que su banco es un banco muy frágil, pues a lo mejor sacan su dinero. Y, y un banco que a lo mejor era frágil se convierte en un banco quebrado. Ah, ¿Tú también has tenido esta sensación? ¿Usted más presión durante la crisis económica que durante sí, el problema político? Evidentemente. O sea, el gobierno se ha volcado mucho más en convencernos que España iba bien que convencernos sobre la conveniencia de que a Cataluña fuera independiente o no. De hecho, yo me acuerdo que un día fuimos convocados por el embajador de Berlín en el Ministerio de Asuntos asuntos exteriores y el señor nos espeteó porque escribíamos tan mal sobre España. O oh. sea, sí, en, en aquel entonces, con la cuando la crisis fue peor, en el, el do, entre el 2000... 12, 13 y 14, pues muchas veces nos han invitado para comentarnos lo bien que iba a España y ahí hemos recibido de repente muchísimas ruedas de prensa, invitaciones, mientras que con el tema catalán hemos tenido dos briefings eh, con el gobierno, pero ha sido gente, eh, secretarios de Estado, o sea, nadie realmente importante. Yo he visto a Soraya Sanz de Santa María como dos veces, pero eh, lo de la crisis ahí sí nos mandaron Uh, gente más importante. Y bueno, y una cosa que me dijiste sobre el teléfono pinchado, sí, sí entre el año 2007 y 2012, siempre cuando yo hablaba con, con mi madre y tal, o en general con Berlín, oía ruidos raros. Puede ser que Telefónica ha mejorado o ha empeorado su calidad, pero yo realmente he tenido durante muchos años la sensación que efectivamente me estaban escuchando, y digo, pero con, yo no digo nada importante. Nunca me preocupó el tema, pero yo he tenido la sensación que me escucharan. ¿eh? Además... Además, no sé. Es lo que nos faltaba para completar el documental que se va a estrenar mañana sobre las cloacas de interior. Pero no Mateo. quiero salir como la, la corresponsal histérica, porque no, no tengo no. pruebas fehacientes. No, no, es lo último que pensaba que saldría en la mesa de hoy. También te tengo que decir, Matio, ¿tu teléfono está bien? No sé, en ver. perfecto estado de. Estoy un poco roto, pero eso es porque no lo cuido. <laughs> eh, no sé, yo. yo mmm, igual soy un cínico o algo, pero no me sorprendería que un gobierno, pero ni español ni ningún europeo, de vez en cuando pinchara los, los teléfonos de los corresponsales. Y, bueno, pero si lo piensas. Son cosas que, no sé, eh, nunca. Se, o sea, es muy difícil de demostrar, ni de, en un sentido ni en otro. Entonces yo prefiero no pensar en ello y. No tengo muchas cosas que ocultar, creo. <laughs> Entonces no, no, no me como la cabeza con ello, pero no sé, si, si fuera yo un, un servicio secreto de, de España, de Francia o de cualquier país, pues, bueno, es una tentación que puede existir. ¿no? Eh, haciendo comparaciones, yo presiones así eh, o, o explicarme que hacían mal mi trabajo. En Cataluña no lo he sentido, pero en, me ha pasado una vez con el, con el rey. Eh, cuando estamos hablando en la prensa española de la posibilidad uh, o de la hipótesis de una futura abdicación, eh, pues hay gente uh, en torno de, o no sé qué, eh, las esferas, como dijiste antes, las altas esferas del Estado, que me dijeron que, que, que o me hicieron pasar el mensaje de, de, de por qué había hablado con... Era eh, José Antonio, ¿cómo se llama? Zarzarejos. Eh, bueno, el, que, el primero que empezó a decir que era una posibilidad que se, sí, sí. de la que se hablaba, ¿no? Y, y más o menos me iba a decir que estaba medio loco, ¿no? Entonces, evidentemente, a mí cuando me hacen pasar ese mensaje, pues me refuerza más la <laughs> idea de que es un interlocutor bastante válido, ¿no? Y la realidad le ha dado la razón a él. Entonces, mmm, en, en el caso de Caterina no, no me ha pasado, y en el caso de, de, de Rey sí, me ha sorprendido, por, me parecía bastante... Bastante burdo y, y, y bastante eh, desconocimiento de, de cómo funcionamos muchos periodistas, de cuando te prohíben una cosa, pues más apetitosa te parece esa cosa. ¿no? Claro, es bastante sorprendente eh, que Macio diga esto. Rafael Mander desde New York Times va haciendo que sí, con la cabeza, como diciendo a mí también me ocurrió esa presión durante la abdicación del rey emérito. Yo, yo creo que lo que pasó con el rey es una cosa uh, un poco distinta. Es decir, la, la casa real era un, un tema tabú mm. en, en España, realmente tabú. Yo me acuerdo hablar con un par de periodistas españolas que sabían muchísimo, pero muchísimo sobre las historias del rey. Sobre la vida. La vida del rey, sí. sí la, su, su vida muy interesante y no lo, no lo podían contar de ninguna forma y tenían una frustración brutal a nivel profesional porque cuando uno es periodista y sabe algo y parece ser un tema de interés no lo podían contar porque su redacción decía que eso no era un tema de interés público y yo digo el rey es de interés público es el jefe del, del estado es de interés público entonces pero eso me ha pasado yo he estado de corresponsal en Francia me pasó lo mismo yo, yo yo saqué trabajaba en el Financial Times saqué una noticia que todos los periodistas franceses sabían pero no no podían sacarla entonces estaban luego furiosos pero bueno ¿qué tema era? Perdón ¿qué tema? Era el tema que el comisario que había elegido Francia para justicia había estado condenado por un crimen y al final recibió un perdón de Chirac. Entonces cuando uno recibe un perdón, un indulto, ¿no? Un indulto, perdón, sí. Cuando ocurre eso, oficialmente se limpia su vida y ningún periódico francés puede hablar del tema. Pero yo, yo me parecía muy relevante que dentro de sus 60 millones de habitantes, Francia había elegido como comisario de justicia una persona que había pasado por la justicia y no por las buenas uh, razones entonces eso me ha pasado en, en varios países es decir la prensa nacional lo tiene a veces más complicado con el rey fue obvio uh, y se, se destapó, y de repente hemos pasado al otro extremo es decir ahora es caza abierta y no. cada uno puede escribir lo que lo que le parece bien sobre 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 la familia real pero en el momento, en los Sí, sobre el rey Felipe no, a lo VI a lo de Borbón y Grecia. A no, ver, Grecia no. Este. A, 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 ver, a ver. Se puede escribir lo que se quiera sobre Felipe VI ahora. No, pero eh, puede ser que no, pero hemos llegado a un punto que con el caso Urdangarín estamos, hemos, estamos en otra etapa. Y claro, es que yo hubiera dicho que se hubieran presionado por el caso Urdangarín, no por la abdicación. No, la abdicación fue un tema porque yo creo que es un momento. Uh, yo me acuerdo cuando cuando se destapó su, su, su historia alemana y eso los los, los los periodistas españoles sabían muchísimo más que yo porque yo quedaba con ellos y tenían de, detalles muy de interés en mi opinión pero no, no lo sacaron y de, de repente digo fue como una avalancha no sí. lo, lo de, de la casa de elefante y eso de repente fue como bueno ya yeah abrimos las puertas pero en los meses anteriores la prensa extranjera lo tenía mucho más fácil porque porque no venía con ninguna presión ni con ningún deber me, me hablaron de eso no del deber del deber de, de proteger de, de, de estabilidad hoy es, ese deber no lo comparto ah, en el caso de débil también esta presión mm, por el tema de la monarquía, para nada, para nada, justo al contrario. O sea, cuanto más cosas interesantes y no, o sea, irreferentes saques, mejor, porque el rey de España siempre ha despertado muchísimo... Muchísima admiración y eh, pues tuvo su papel en la transición y todo esto, pero solo le conocíamos como o sea, como hombre simpático, o abierto, que, que le gustaba una buena charla, un buen vino y eso, la corina y el elefante y otro oso que mató en Rumanía eh, unos años anteriores, sí ha despertado interés y, y ha hecho que se vea de otra forma. Luego también pudimos permitirnos un poco escribir sobre el sufrimiento de Doña Sofía. O sea, el rey para nosotros ha dejado de ser figura intocable por lo menos dos años antes que para los compañeros españoles. Eso sí, hay que decirlo, pero, pero bueno. Y uh, finalmente, porque son casi las cinco y es la hora que tenemos que cerrar, ¿cómo vais a cubrir el 1 de octubre? Como un referéndum normal. Depende de lo que pase el 1 de octubre, ¿no? Porque, de momento, hasta, o sea, por ambas partes no te saben decir. Bueno, yo conozco muy poca gente que te diga: el 1 de octubre va a haber un referéndum. Ni por parte. Eh, cercan al gobierno catalán y por parte de eh, española, un poco te dicen es imposible. Bueno, sí, te dicen que es imposible, pero no lo creo del todo. Eh, entonces, mm, yo no sé lo que va a pasar y, y, y la mayoría de mis interlocutores me dicen que no saben lo que va a pasar. Pero, Macio, vas a estar en Barcelona eh, para sí, hombre, a menos de que equipo? esté muy claro que no pase nada. Sí, hombre, sí. sí. Eh, en el caso de Rafael, ¿vas sí, a estar está... aquí? Sí, bueno, yo, yo de todos modos tengo mucho interés en bueno, el tema catalán. Me he pasado mucho tiempo aquí. Eso es... Has estado viviendo el último año, supongo, aquí bastante para poder escribir el libro, ¿no? Sí, sí. Es decir, vivo en Madrid... Y, y, y vengo cuando puedo y, y he venido y he hecho bueno todas mis vacaciones he pasado en Cataluña <laughs> y he hecho lo que puedo para conocer algo de, de Cataluña obviamente hablar con gente de todo no solamente claro. políticos claro, ni mucho todo, menos ¿no? de todo uh, yo creo que sí que pero yo lo voy a tomar yo creo con mucha calma es decir no entrar yo ahora lo veo como un un, un juego de, de póker donde el primero que pierde la mano pierde el juego. Entonces se va a hablar mucho, se va a pretender ser más fuerte o más débil o qué sé yo en esos próximos meses. Y todo eso realmente creo que lo voy a sacrificar a nivel de noticias porque va a ser mucho ruido. Uh, y entonces no quiero que al fin y al cabo uh, se, se, están ya totalmente se quedan totalmente agobiados mis jefes y lectores por haber leído cinco veces cosas que al final han cambiado un, un pelín. Entonces, o sea, o, 150, o aplican la pérdida de autogobierno, toman alguna decisión yo, legislativa dura. El, el, el día que realmente pasamos de palabras a hechos, mm -hmm. habrá que cubrirlo, y lo haré. Pero todo lo de de las de criticar, de que eso no es democrático, que eso no es constitucional, que, que uh, se pueden perder puestos de trabajo dentro de los funcionarios. todo eso me parece realmente a nivel internacional poco relevante. es, es lo que siempre intento decir, es que hay como un nivel, ¿no? que, que en, un, en un panorama mundial de tantas noticias, tienes que saber el momento cuando vale la pena jugar. No, hacer, no participar en todas las jugadas porque primero te pierdes y luego confundes al lector y tercero abures a, a, a tus jefes. Entonces, es, es entrar en el juego en un momento clave ese momento no es los, los miles de, de discursos que vamos a escuchar a, hasta mitad de septiembre. ¿Uté? Pues hay que usar los cartuchos muy bien. O sea, si uno de los dos trenes se para antes, desde luego lo vamos a escribir. Yo también pienso, y si no, pues yo acudo el 1 de octubre, unos días antes también, porque ahora escribo también para el Neue Züricher Zeitung, que es el mayor diario suizo, y ellos tienen eh, muchísimo más interés que mi diario alemán. Y entonces también me han pedido que vaya más a Cataluña, que escriba. Suiza. Suiza, sí, es de Suiza. Es curioso, yo, yo que soy alemana, escribo para un diario suizo también y el que es suizo de verdad escribe para New York Times y tenemos aquí <laughs> un lío impresionante. <laughs> pero, pero sí, o sea, yo, yo quiero cubrirlo y darle la importancia que tiene y, y ojalá eh, sepamos pronto cómo, qué, qué es lo que va a pasar. Esta vez, No, lo hemos discutido antes, no tenemos ninguna clave. y, y, pero desde luego eso lo, lo vamos a cubrir y aquí, y aquí en Barcelona, de esto estoy segura. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies, Rafael, Matthew, UT. Jo crec que ha sigut molt interessant, que ens ha dit un munt de coses, hem descobert que tenen poca que en els telèfons punxats, però no pel tema català, la qual cosa és tranquil·litzadora. Uh, moltíssimes gràcies per la vostra contribució. Jo crec que, que ha sigut una magnífica manera de, De cerrar esta jornada y seguro que habrá segunda parte porque habrá muchos sí, 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 Rafael. Um, de aquí al 1 de octubre estaremos leyendo vuestras crónicas. Muchas gracias. ¿Aeudo, sí. de decir alguna cosa? Entonces, muchísimas gracias. Que pase una buena tarde.